¿Sabías que algunos de los botones de aquí abajo, de los accesos rápidos de tu Amazon Fire Stick, los puedes cambiar para poder abrir cualquier aplicación que tú elijas? Acá voy a conocer los detalles aquí en Rafa Tech y más. Sí, amigos, hoy les voy a enseñar una manera muy, pero muy fácil de poder cambiar los accesos rápidos acá abajo del control. Tiene algunas limitantes, pero es muy, muy fácil. Lo único que sí les puedo decir es que lamentablemente los botones que traigan las aplicaciones de Prime Video y Amazon Music no las vamos a poder cambiar. Eso sí, no se pueden cambiar. Y es porque para que esto funcione, curiosamente, tenemos que eliminar las aplicaciones que no queremos. O sea, por ejemplo, si aquí dice Netflix y yo no estoy utilizando Netflix, no la quiero usar, mi plataforma principal es HBO Max, por ejemplo, elimino Netflix. Igual Disney Plus o en el caso de Hulu, y es lo mismo. Entonces tenemos que eliminar las aplicaciones, ahorita se los voy a mostrar. Y es por eso que dependiendo el control que tengas de tu Amazon Fire Stick, dependiendo de donde lo hayas comprado, ya sabemos que por regiones cambia. En Estados Unidos, por ejemplo, este que es el Amazon Fire Stick Max, este lo compré allá y trae el botón de Hulu. Este control que tengo aquí es del Amazon Fire Stick 4K y miren, trae Amazon Music en lugar de Hulu. Por eso es que en este control voy a tener la posibilidad de agregar tres espacios, o sea, o tres aplicaciones diferentes. Y en el control del Amazon Fire Stick 4K, no, nada más voy a poder cambiar dos, que va a ser Disney Plus y Netflix. ¿Ok? Entonces, esas son las limitantes, pero bueno, ¿por qué no? Vamos a ver muy fácil cómo se hace esto. Vámonos a pantalla, vámonos. Y aprovechando, me gustaría decirles que orgullosamente este video está patrocinado por Ivacy VPN, que lo pueden utilizar en su Android TV, en su Amazon Fire Stick, en su computador, en su celular, en donde quieran, y que es una excelente opción para desbloquear contenido en los diferentes países que maneja la aplicación sin ser detectado, como lo es en Estados Unidos, Canadá, Alemania, etcétera, y que para ustedes tiene un super precio de casi $1 por 5 años, o sea, $1 al mes durante 5 años. Está regaladísimo a muy, muy buen precio. Esta oferta no siempre está, así que aprovechen. De todas maneras, los precios están muy bien y tienen un soporte técnico increíble, que aquí en la parte del chat pueden ustedes ir y consultar cualquier duda que ustedes tengan y que no estén de acuerdo, soporte técnico, etcétera, y te contestan en el momento sin ningún problema. Y pues puedes desbloquear sin ser detectado Netflix en las regiones de Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Canadá, Japón, Alemania. Aquí abajo en la descripción te dejo el link para que tú vayas a adquirir algo así y puedas disfrutar de este descuento que tenemos para ustedes. Pues bueno, amigos, ahora sí, ya estamos aquí en el Amazon Fire Stick. Yo estoy en el 4K Max. Y lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Como ven, aquí tengo la aplicación de Netflix instalada. La de Hulu no la tengo aquí instalada porque como es versión, mi cuenta es de México, no me deja acceder a esta aplicación. Solamente la vemos en Estados Unidos. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, si yo no quiero ver Netflix porque mi plataforma principal no es Netflix o Disney Plus, los voy a eliminar, ¿sale? En este caso estoy aquí, voy a Netflix y desinstalo, me metí a configuración, ya saben, aplicaciones, manejo de aplicaciones y buscan Netflix y desinstalan. Lo mismo para Disney Plus, si es que la tienen instalada, que en este caso yo ya la había desinstalado, ya no la tengo aquí en Amazon Fire Stick, pero bueno, vámonos. Ahora, lo que tenemos que hacer es lo siguiente, vamos a descargar tres aplicaciones diferentes que va a ser prácticamente una para cada botón. Sale, si en tu caso es que tienes el Amazon Fire Stick 4K, nada más descargarías la de Netflix y la de Disney para así poder setear únicamente esas dos teclas, ¿ok? Entonces, vámonos a Downloader y aquí en Downloader, ya saben, o sea, esta aplicación de Downloader, si no la tienen instalada, ya la pueden encontrar oficialmente en la App Store. Súper bueno. Y ahora, aquí en Downloader, vamos a escribir los siguientes códigos, como es el de para cambiar, por ejemplo, el acceso directo del botón de Disney Plus, es el código 649885. De todos modos, aquí abajo en la descripción se los voy a dejar.
Ya saben, regálenme un like por ahorrarles la fatiga de escribir. Y aquí nada más se va a descargar solito y es todo. Miren, aquí está Remapper for Disney Plus. Le das instalar. Ojo, ojo. Si sigues teniendo la aplicación instalada, al momento que tú le des aquí instalar, te va a salir un error que te dice error de instalación. El archivo está dañado, algo así te va a decir. Entonces tienes que eliminar forzosamente la aplicación, ¿ok? Entonces nos vamos aquí a abrir y vean, nos aparece esta es la aplicación que te dice qué aplicación quieres que se abra en lugar de la de Disney Plus. Entonces nosotros vamos a seleccionar la que queramos. Por ejemplo, en este caso yo voy a decir, yo quiero HBO Max y ya, listo, le damos exit. Y aquí si queremos lo podemos eliminar y si no le damos done. Y vamos a descargarnos de una vez el de Netflix para que también lo tengan. Chéquense, aquí es el 327-137. Les damos go. Y ya saben, no sean gachos, regálenme un like. Ya no tienen que escribir. Y ahora le damos instalar, igual, súper rápido. Vieron los archivos, no pesa nada. Y le damos aquí a abrir. Y aquí vamos a escoger qué queremos abrir. Si queremos Death Squid, por ejemplo, que está muy bueno. Por aquí les dejo el video para que lo vayan a ver. O Downloader, vamos a decirle Downloader, ¿no? Porque luego es algo básico en esto. Ahora vamos a descargar la de Hulu de una vez. Los que tienen Amazon Fire Stick Max, tienen este botón. Es el 453-745. Le damos Go. Y listo, ya se descargó Remapper for Hulu. Y es lo mismo, le damos aquí Abrir. Y vamos a decirle que ahora nos abra, no sé, la aplicación de Death Squid, ¿no? Como les dije, está muy buena. Vamos a darle aquí Exit y nos vamos para Home. Vámonos a Home para de una vez empezar a mostrar cómo va a estar esto. Ahí están los diferentes botones. Chéquense, le voy a oprimir aquí el de Disney Plus. Y vean. Ahí está, me abrió HBO Max. ¿Qué tal, señores? Ya, entonces, si tú no tienes contratado Disney Plus, pero tienes HBO Max, o incluso si tienes Star Plus, también lo puedes poner. Puedes poner, ya vieron, la que ustedes quieran. Lo mejor de todo es que puede ser las que hayas instalado externamente. No tienen que ser aplicaciones nativas del Amazon Fire Stick. Ahora vamos a hacer la prueba con el botón de Netflix, que aquí está. Chéquense para que lo vean y vean que no lo estoy cuenteando. Acuérdense que pusimos la aplicación de Downloader. Y miren, me regresó a Downloader. Entonces ya quedó seteadísimo. Y bueno, algo que descubrí y se los digo de una vez. Para los que vivimos en México y no tenemos Hulu, no se va a poder cambiar la tecla. Si eres de Estados Unidos y tu cuenta sí te descargó Hulu, eliminas Hulu y te lo va a poder hacer el cambio como vimos ahorita. En este caso, como yo, mi cuenta es de México, no me dejó eliminar Hulu porque no me da acceso a ella. Entonces, una disculpa por esa parte, pero ya vieron que funciona perfecto. Ahora, para los que tienen la duda, ¿cómo cambiamos la aplicación que elegimos? Por ejemplo, si en el botón de Disney Plus que elegimos aquí HBO Max, que ahí ya lo abrimos, y queremos abrir YouTube, por ejemplo, lo único que tenemos que hacer es irnos aquí a la parte de configuración, aplicaciones, administrar aplicaciones instaladas, te vas a la aplicación que corresponde al botón, en este caso es la de Remap for Disney Plus, la abres y aquí le dices borrar datos. Entonces, una vez borrado los datos, pues ahora sí que se regresa a su condición original y tienes que volver a abrir la aplicación. Le damos aquí en abrir aplicación y ahora sí seleccionas la aplicación que tú gustes, ¿no? Como dijimos, vamos a ponerle YouTube. Aquí está YouTube, chéquense. Y ya quedó. Y nos vamos aquí y miren, le voy a aplicar aquí a donde dice Disney Plus. Y miren, ya me abrió YouTube. Okay. Entonces está súper bueno, súper práctico para que sigan aprovechando su Amazon Fire Stick. Y no se olviden de regalar un like si les gustó este video. ¿Qué tal les parecieron estas aplicaciones, amigos? La verdad, creo que están muy al grano, muy rápido, sin tanto rollo. Obviamente
tenemos por ahí nuestras limitantes, como ya vieron que no podemos quitar las aplicaciones o las teclas de Amazon Music o la de Amazon Prime Video. Pero bueno, igual si tienes Netflix, por ahí se puede complicar. Pero si tienes otra aplicación o es más frecuente que uses, por ejemplo, YouTube o por ejemplo las aplicaciones que no se pueden abrir con Alexa, como lo es HBO Max, que le instalas por aparte, pues la pones ahí y sin problema. Entonces creo que está bastante útil para los que la puedan aprovechar. No olviden, por favor, suscribirse. Hay muchos de ustedes que ven mis videos y no están suscritos. Y por favor, no sean gachos. Activen la campanita para que así les esté notificando cada vez que suba un video. Y por supuesto, compartir el video con alguien que sepas que le puedes ayudar, interesar. Seguro te lo agradecerá. Y yo también. Así que tengas un excelente día.